muchas gracias Marga y muchas gracias al departamento por la invitación. No, no voy a hablar catalán, porque no, no soy muy, muy fluido en catalán, así que pasaré al castellano. Pido disculpas, pero bueno, creo que va a ser más o menos si, si hablo en castellano. Bueno, como, como ha dicho Marta, Marga, yo soy Andrea Noferini y hoy pero seré alter crap, en el sentido que como Andrea Noferini soy profesor de Pompeu y de Autónoma de Barcelona y ahí me dedico a enseñar políticas públicas y políticas públicas de la Unión Europea. Temas bastante interesantes si queremos, pero que no vienen al, al caso a hoy. Y aquí estoy básicamente como, como alter crap porque en el 2000, a partir de 2013-2014 y también el año pasado juntamente con la FAS, Fundación Autónoma Solidarias, y con el Departamento de Justicia, con el centro, en el Centro de Justicia Juvenil Can Llupia, hemos desarrollado un taller de pintura creativa que ha dado lugar a un proyecto que se llama Yo también soy, soy del barrio. Y de esto os voy a contar esta mañana. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué yo? Aquí veis mi, mi doble faceta, ¿no? Cuando, y esto me, me provoca a veces algunos, algunos problemas. Aquí veo hay estudiantes que he tenido en el grado de criminología que probablemente no, des, no sabían de mi faceta artística y esto a veces me, me, me complica un poco la, la presentación, ¿no? Con cuál gorro tengo, tengo que presentarme. Sin embargo, ¿por qué yo decía? ¿Por qué Alter Crap? Básicamente porque Alter Crap, aquí tenéis mi, mi, la web, no, voy, no os voy a hablar de mí claramente, voy a hablar del proyecto, pero me interesaba enmarcar el proyecto adentro de lo que es una línea de trabajo que investigo en el marco de mi actividad artística, que es l'art brut. No sé si estáis familiarizados con la idea de, con el concepto de art brut. Bueno, os diré dos cositas más adelante, pero básicamente la idea es... Yo trabajo dos líneas, una es el art brut y la otra es el arte comunitario, ¿no? Y a partir de ahí he trabajado a partir del 2010 tanto en centro de, bueno, en lo que antiguamente se llamaban manicomios, entonces con salud mental y luego en cárceles, haciendo que básicamente haciendo pintura y pintura de una manera un poco... poco convencional, en el sentido que los talleres o las intervenciones que he llevado a cabo en estos 6-7 años nunca han, han tratado de enseñar a pintar. Yo no sé pintar, soy, soy autodidacta, me he formado en, otro, en otros temas, sin embargo, después de 15 años sigo pintando, ¿no? Entonces, a partir de ahí siempre me ha interesado un poco la, la producción artística y adentro de la producción artística lo que es el proceso creativo, ¿no? Y a partir de ahí me, me he acercado a grupos, digamos, o menos, a grupos de, a colectivos que no, inicialmente no tenía intención de hacer arte. De ahí mi interés en el art brut. Que, aquí veis algunos proyectos, claramente yo también soy del barrio del, del cual os, os iré hablando esta mañana. Otras intervenciones relacionadas con la salud mental, me gusta subrayar la primera que hice en el Borda, no sé si conocéis el hospital psiquiátrico Borda, es el más grande de toda Latinoamérica y es una ciudad, no es, no es un manicomio, es, son varios barrios, tenéis que considerar el tamaño de Buenos Aires, relacionarlos con respecto a las ciudades europeas y ahí os podéis imaginar. ¿Por qué me interesa trabajar con estos colectivos? Me interesa trabajar con estos colectivos porque creo que todos como, como seres humanos tenemos una, un potencial creativo. Entonces, claro, ahí es donde me, me interesa incidir. ¿Qué es, leer? Os quiero presentar directamente esta frase y luego os hablaré. ¿Veis? Esa es una frase de Dubuffet, un artista francés de mitad del siglo XX,
que es lo que, digamos, coñó, inventó este término de art brut. Y si leemos bien esta frase, veis que básicamente nos viene a decir que si tenemos suerte, si tenemos si se dan unas condiciones, a veces muy compleja, esto hace que cualquier persona pueda ser artista, pueda crear arte. Y a partir de ahí mi línea de investigación intenta acercar la pintura, porque es lo que me interesa más, a los colectivos que están actualmente privados de la libertad por varias razones o que no, digamos, tienen alguna limitación. Veis que, y esto es básicamente mi interés primordial. O sea, os quiero también adelantar que el proyecto Yo También Soy del Barrio se inserta en un proceso de voluntariado social. Está una fundación, que es la Fundación de la Autónoma, de la Universidad Autónoma, pero digamos yo tengo también motivaciones personales, egoísticas, si queremos decir, entre las cuales yo aprendo y me interesa el proceso creativo fuera del estudio del pintor. Entonces, digamos, estas son las dos patas que me mueven en traer la pintura en estos contextos. Sin más, os voy a... necesitaría el volumen. O para introducir el proyecto, la cosa más simple es poneros un video de 2 minutos donde se presenta el proyecto, y este video fue producido por la FAS a raíz de la presentación oficial que hicimos del proyecto el año pasado en marzo. Y luego os iré contando más sobre la implementación, ¿no? Porque la jornada de hoy va sobre las... El proyecto en realidad es... sobre los puntos débiles y los puntos fuertes de la implementación de las actividades en Centro de Justicia Juveniles, y os puedo contar un poco de mi experiencia. Es un proyecto de pintura participativa, hecha con un colectivo, un grupo de jóvenes que actualmente se encuentran en un centro de justicia juvenil. Can Llupià s'ha de veure en alguns aspectes com una finestra oberta al món, és a dir, tu has de portar el que ells des d'aquí o no poden accedir o no han pogut accedir quan estaven a fora. Esto no es un taller, no es un laboratorio donde se enseña a pintar, en ese sentido no es un taller tradicional de pintura, sino más bien un taller en el cual se quiere compartir un proceso creativo. La idea es intentar a que los grupos, en este caso los chicos y las chicas, vayan expressant-se utilitzant els medis artístics. Hem fet de catalitzadors, de dinamitzadors, però qui realment ha creat això i qui ha posat el seu cor, la seva ànima, són els joves, i això t'arriba. I els joves, per suposat, el que passa que els joves els vam haver de sorprendre. Era una cosa molt diferent, que ells no havien fet mai i no havien experimentat mai. Jo crec que a ells els costa molt expressar els seus sentiments. Amb tant de pintura igual, fent servir els mateixos colors, vull dir que estàs allà com un mes. Y que bueno, que dependiendo de la situación y todo, pues se puede estar solo, pero si quieres puedes estar acompañado. Para mí sirve pintar para expresar las emociones que tú tienes o en un momento o en un futuro. De que tots col·laborant una miqueta, algú fa una cosa, un altre fa una altra, i la suma de tot crea un total que realment supera les expectatives de qualsevol. Pues jo no és només que veus aquest quadre, t'agrada o no t'agrada, sinó que puguis entendre d'on surt, quin és el procés de creació, i a partir d'allò que t'acabis interessant per descobrir quina és la realitat de les persones que han fet possible això. Però el primer és com quan trobes un clim, no? Que et quedes una mica bocabadat. Uau, és allò. Bueno, ya desde el vídeo habéis visto que el proyecto ha contado con la participación de diferentes personas. Aquí se veía los voluntarios,
de la FAS, los maestros, los educadores del centro. Y creo que esto, bueno, lo puedo anticipar, adelantar ya, es una de las de las claves del éxito. Es un proyecto que ha sido complejo en el sentido que ha requerido la participación de diferentes colectivos, ¿no? Aquí, simplemente para que veáis la ficha técnica, bueno, el proyecto se ha desarrollado en el 2014 y en el 2015. Con, digamos, haciendo participar alrededor de 50 a chicos y chicas que estaban actualmente en aquel entonces en Canyupia. Y las sesiones, luego os diré un poco más, se trataba de hacer a lo largo de un semestre, cada semana, sesiones de 2 horas, un día a la semana, en las cuales iba yo con dos voluntarios de la FAS. Y los educadores ya habían dividido en grupos los chicos que bajaban a hacer el taller. El taller se hacía en un espacio amplio, ¿eh? Y consistía básicamente, uno de los aspectos fundamentales ha sido que no enseñábamos a pintar. No era eso, ¿no? Veis, aquí os había comentado de la idea del arte comunitario. ¿Qué es el arte comunitario? Bueno, es una de las tantas definiciones que tenemos hoy en día sobre cuáles son las funciones del arte y qué debería ser un artista en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un cierto rol, un cierto activismo. Los artistas deberíamos, por lo menos, invitar a la ciudadanía a reflexionar. Y entonces de ahí el arte comunitario, en el sentido el arte que haga acciones, y en este caso la acción, ¿cuál en qué consiste? Consiste en llevar a cabo un taller de pintura creativa adentro de un centro de justicia y luego pero llevar afuera los resultados. Como veréis, el taller tenía dos momentos fundamentales: el primero, digamos, el semestre en el cual trabajábamos estas sesiones, y luego una segunda parte que hemos llamado la itinerancia, que ha consistido en llevar fuera el taller, los resultados del taller. ¿Cuáles han sido los resultados del taller? Los resultados han sido una obra de gran tamaño, de 3 metros y 60 por 1,80, son dos paneles muy, muy grandes que han sido pintados por 100 manos, básicamente. 50 chicos más los educadores que pintaban concretamente, más los voluntarios. Y esto a lo largo de los 6 meses. Y luego también el taller ha producido una serie de, la llamo una colección de art brut, una serie de 30 dibujos, láminas de tamaño reducido, 30-40, obra gráfica, que han sido hechos por los chicos mismos, ¿no? Entonces hay dos aspectos: uno, el trabajo colectivo sobre un lienzo, digamos, de gran tamaño. Ahora veréis algunas fotos y veréis físicamente que los chicos estábamos ahí dentro del cuadro. Y luego, al mismo tiempo, un trabajo más individual, que era a partir de la nada. A partir de la nada, utilizando la técnica del collage, con prensa, con tijeras y un poco de pegamento, dar las herramientas para que los chicos y las chicas pudiesen expresarse, crear, sin ninguna indicación previa, ¿eh? Entonces, veis, los objetivos, desde un punto de vista, digamos, artístico, hay toda una investigación sobre el proceso creativo, porque ahí lo que hacíamos era poner en común el proceso creativo, que en la mayor parte de los casos es un momento bastante íntimo, bastante aislado, ¿no?, de lo que se pueda llegar a ver, porque ocurre siempre o en el estudio de los artistas o en contextos bastante privados. En este caso, ocurría en una sala donde estábamos por lo menos 10, 15, 20, 20 personas, y luego este proceso creativo seguía a lo largo de la semana, a lo largo de los meses. Y luego, una vez terminado el proyecto, la idea era llevar fuera los resultados para que, digamos,
la ciudadanía, la comunidad pudiese un poco o entender también que desde los centros de justicia en general puede haber un retorno en este caso bajo las formas de obras de arte y, digamos, expresiones artísticas de los chicos. Y esto ha ocurrido porque hemos tenido la oportunidad de hacer una exposición pública en una de las dos salas oficiales de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se ha quedado ahí todo un mes, en las cuales desafortunadamente los chicos no han podido, solo uno, coincidía justamente que terminaba el periodo de internamiento, ha podido ir a verlo y los otros no. Pero digamos, la idea es que, normalizar o hacer conocer a la ciudadanía que existen centros de justicia, prisiones, cárceles, queremos llamarlos como queráis, y que, digamos, es posible también un cambio de roles, por lo menos en momentos puntuales. Y esto ayuda un poco a normalizar, ¿no?, las infraestructuras penitenciarias adentro de lo que es, digamos, el contexto de una comunidad, de un barrio, un distrito. De ahí el título, ¿no? Yo también soy del barrio, quiere decir que, aunque esté actualmente en un centro de internamiento, y el centro de internamiento existe, está en una de las insiste físicamente en un territorio, y a partir de ahí, digamos, no hay que estigmatizar, sino aprovechar cuáles son las posibilidades para que, digamos, esta infraestructura pueda también hacerse dar un retorno a la sociedad. Veis aquí, ¿no? Nosotros hemos empezado aquí, y voy a ampliar un poco, haré un poco de confusión, espero no liarme, pero veis, este es el momento cero, o poco más. Aquí tenemos uno de los dos paneles, se ve bien, ¿no? Uno de los dos paneles, y no teníamos ningún objetivo. O sea, no, a mí esto es un sesgo mío. Yo cuando pinto, a mí no se me presentan los cuadros por la noche o las imágenes. No, yo voy haciendo sesiones, trabajando, entrenando, y ahí después de varias horas empiezo a ver algo en el cuadro y sigo lo que me indica el cuadro. Y esto, digamos, es un poco el proceso que hemos seguido con los chicos. Veis que aquí hay un lienzo en blanco donde, veis, empieza con la caligrafía, con escritas, y luego veis que a cabo de alguna sesión va llenándose de colores, y aquí no hay indicaciones. Nosotros al final le hemos puesto el título al cuadro, que se llama En búsqueda de una ciudad mejor, porque nos dábamos cuenta que las imágenes o básicamente lo que se veía más eran elementos urbanos, coches, trozos de autopista. Veréis la obra final y os podréis dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero veis que estos son los dos cuadros, los dos paneles, cuando empiezan ya a estar trabajados. Aquí estamos a mitad de las sesiones. Y uno de los grandes retos, como en Can Llupià, sabéis mejor que yo, o digamos, hay un recambio bastante, bastante amplio, bastante fluido, los chicos pintaban una o dos veces y luego llegaban otros grupos y se encontraban con el cuadro en un cierto momento y tenían que seguir. Entonces ahí se generaba un poco un dilema: ¿qué hago? ¿Borro lo que habían hecho los compañeros antes? ¿Aprovecho el punto en el cual está y voy siguiendo? Y eso era uno de los retos, ¿no? Esto para mí es un tema importante. Esto lo hago también con la gente en la calle. A veces pongo un lienzo y pregunto y pido a la gente que vaya pintando, porque me interesa la idea de autoría compartida, ¿no? ¿Quién es el autor de un cuadro donde están más de 50 chicos, 100 manos, o que está hecho por más de un autor? Y luego el segundo aspecto es, digamos, el respeto o menos de lo que han hecho los autores anteriores, ¿no? Y curiosamente, por experiencia específica del caso de Can Llupià y por otras experiencias, se nota que hay un cierto respeto, ¿eh? Digamos, si hay soluciones
técnicas y estéticas que en el cuadro tienen, que son bellas o que digamos están aceptadas por el resto, raramente hay alguien que tacha, o los chicos y las chicas han sido sin ninguna indicación, han sido muy atentas y respetuosas de lo que habían hecho los demás. Y esto creo que es un aspecto interesante porque ahí es crear juntamente, sin saber dónde vamos, sin saber cuál es el destino final, porque claro, es incontrolable. Hay una componente de la sarra tremenda en este tipo de proyectos o en este tipo de proceso creativo, pero a mí personalmente es lo que me estimula más, empezar sin saber dónde ir a parar. Y los chicos también, aunque al principio, claro, no entendían muy bien, claro, pero si ese es un cuadro donde ¿qué hacemos? ¿Cómo puede salir bien una obra si no sabemos lo que vamos a hacer? No sé, yo no sé si ha salido bien la obra, esto es siempre un juicio estético. Esta es una parte de la obra. Este es un panel de que comentaba, de 3 metros por 1,80. Y digamos, veis que hay fotografías, hay imágenes, hay recortes de prensa, entonces ahí se mezcla un poco todo, se mezcla la actualidad, aquí no se ve, pero bueno, a los chicos de Can You Pia en aquel entonces creo que había fallecido Nelson Mandela, y entonces habían hecho trabajo sobre Nelson Mandela, teníamos material gráfico sobre Mandela y esto se presenta. También eso es otro aspecto interesante porque en los cuadros, luego dependiendo del periodo en el cual están hechos, se puede ir atrás y mirar cuál era la actualidad en el cual se han hecho los cuadros, en el periodo en el cual se ha estado trabajando. Otro aspecto fundamental que me gustaría subrayar, yo no soy un terapeuta, me ocupo de políticas públicas cuando me tengo que trabajar y me ocupo de pintura por otros lados. Entonces mi interés es más artístico y, si queremos, político, en el sentido de, digamos, me interesan las acciones artísticas que puedan invitar a la reflexión la ciudadanía, pero no tengo herramientas, no tengo preparación para trabajar individualmente las consecuencias o los aspectos psicológicos que pueden inducir a un chico o una chica en Can You Pia, en otro centro de justicia, a hacer un dibujo o hacer otro. Hay mucha literatura sobre esto, sobre la interpretación psicológica de los dibujos de los chicos y de las chicas. En mi caso no es así. A mí me interesa más, digamos, el compartir el proceso creativo y luego dar a ver que es posible obtener resultados de calidad. Estoy hablando de calidad artística, porque una de las grandes críticas que se le mueve al art brut es el art brut nos viene a decir que todos podemos ser artistas, y luego cuando presentamos esta afirmación dice, bueno, pero no es verdad, porque los dibujos de mis hijos no tienen el valor estético que pueden tener los dibujos de quien ha estado 15 años estudiando bellas artes, ¿no? Entonces, bueno, eso es una crítica que tiene su valor. Sin embargo, aquí el valor, el juicio sobre una obra de arte va más allá, ¿no?, de las capacidades técnicas en reproducir las realidades, ¿no?, a partir desde, no sé, desde Duchamp hasta hoy, con la conceptualización del arte, todo está admitido en la grande familia del arte contemporáneo. Sin embargo, a mí me interesa reivindicar también el valor artístico de estas obras. O sea, no hacemos, o sea, aquí hay 6 meses de trabajo y entonces si no hay herramientas técnicas, sí que, pero hay
creatividad. Creatividad, y esta ya a mi juicio sirve para legitimar un proceso artístico. Sin embargo, os voy a proponer un juego. Esto es uno de los museos más importantes de Art Brut, está en Suiza. No hay muchos, Suiza, Francia. Aquí en Barcelona hay también un museo de Art Brut. No os diré más porque no toca por ahora temas de prisiones. Ahora os voy a enseñar 10 dibujos o 10 obras de arte. Algunas están en museos, otras las han hecho los chicos de Can Llupià. Os pediré de decirme quién es quién. Para que veáis un poco qué quiere decir Art Brut y para ver si tenéis criterio estético y crítico desde el punto de vista artístico para poder discernir. Bueno, os voy pasando las 10, luego volveré a pasarla otra vez. Hay trampas, ¿eh? Bueno, más o menos os podéis dar una idea, ¿no? De qué es el Art Brut, etcétera, etcétera. ¿Esta? No. Museo, correcto. ¿Esta? ¿Can Llupià o museo? Museo, Can Llupià, Can Llupià. Este es un collage de Can Llupià. ¿Això? ¿Museo? Efectivamente. ¿Can Llupià? ¿Seguros? Sí, sí, Can Llupià. ¿Això? ¿Museo? Sí. ¿Quién es ese? ¿Can Llupià? Este es Walla. Este es uno de los más conocidos de los artistas del Art Brut. Museo. Museo. Bueno, habéis adivinado más de lo que me esperaba, entonces tenéis ojos clínicos, pero veis que no es tan sencillos. Estas obras están en museos, tienen una cotización, tienen un valor, se muestran, hay un público que está interesado, entonces. Ahí, y no creo, ¿no?, que se evalúen, que se valoren por su capacidad, por las técnicas que requieren, sino más bien por lo que quieren expresar, por dónde están ellas, por quién están ellas, ¿no? Hoy en día en el arte contemporáneo, si no sabes quién es el autor, cuál es su intención, es básicamente imposible valorar una obra de arte simplemente por los aspectos técnicos, porque todo entra dentro. ¿Cuáles han sido los cómo ocurría digamos el proceso de las sesiones? Aquí veis que esta es una foto donde más o menos veis ¿Por qué era importante la participación? ¿Por qué no lo podía hacer solo yo? Yo no lo podía hacer solo porque si estaba trabajando en la obra de gran tamaño con los chicos, no podía dedicarme a los talleres, digamos, de las obras gráficas. Entonces veis que aquí hay dos educadores, en este caso, más dos voluntarios que están, digamos, ayudando o agilizando un poco el proceso de creación. Que consistía básicamente en el primer momento en romper un poco el hielo con el collage. El collage es una técnica que no es bastante reciente. Los primeros collages son de Picasso y Braque en los años
20, 10, 17, 20 de del siglo XX, a partir de ahí, en los años 50, luego los americanos los utilizaron. Pero, digamos, no era una técnica que hasta hace poco era incluida, ¿no?, en las técnicas pintóricas. Pero tiene una gran ventaja, que es la de romper el hielo y de no dejar la mente y las manos en blanco delante de una hoja o delante de un lienzo, porque te permite ya inspirarte o encontrar un camino simplemente pescando al azar, que luego no es nunca al azar. Porque si pescamos una imagen, una foto, es porque nos interesa, porque nos ha cautivado la atención, y a partir de ahí ya se podría desarrollar más las razones, los motivos que han legitimado la decisión. Pero bueno, esto era, digamos, nuestra manera de empezar. ¿Veis? El laboratorio, no creo que esta ha sido una de las claves del éxito, ha sido la de no enseñar a pintar. Porque la otra vez en la cual he participado en iniciativas de este tipo eran un poco más lenta, menos dinámica, digamos, y a veces los chicos y las chicas la tomaban como, bueno, esta es otra, un par de horas más adentro de lo que son nuestras tareas educativas, adentro de lo que es, digamos, el programa escolar, y entonces vamos a pintar un bodegón, y el miedo en algunos casos o la falta de técnicas para pintar coarta mucho o reduce las motivaciones. Una de las primeras cosas que siempre hago cuando es me presento, enseño alguna de mis obras. En mis obras se ve que yo no sé pintar. O sea, se ve que yo no sé reproducir la realidad. Y entonces, claro, esto ayudaba un poco a romper el hielo y a rebajar un poco las expectativas de los chicos con respecto a lo que nos esperábamos por parte de ellos. Y luego una cosa interesante es que al principio ves que, no sé, manchas de colores, muchas impresiones sobre el lienzo, pero luego la cosa va tomando forma, la obra se hace más grande y va guiando un poco lo que son las pautas del proceso creativo, y todo se ha hecho muy, 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 muy sencillo. Nunca ha sido un problema el decir, me he quedado en blanco, no sé qué hacer. Veis aquí un poco los números, ¿no? 55 jóvenes entre el 13 y 21 años, 3 voluntarios, 20 sesiones, y ahí, por ejemplo, ¿no? Aquí otra vez el dibujo como una herramienta para poder, digamos, entrenarse y luego pasar, trasladar estas impresiones en el lienzo. El lienzo es grande, entonces, claro, si no has trabajado nunca a lienzos tan grandes, te asustas entre cometas, ¿no? En sentidos que una cosa es coger un lápiz y dibujar sobre un papel, otra cosa es mezclar pintura, colores y aplicarlos a un lienzo de gran tamaño. No siempre es tan mecánico. Y os hablaba de la... ahora luego concluiré con los factores de éxito, pero uno de los elementos que os había comentado era la itinerancia, ¿no? La segunda fase. El saber ya cuando hacíamos el taller que uno de los objetivos era luego sacar fuera los resultados, ¿no? Entonces aquí veis, esta es la sala buida, la vacía de la sala expositiva el día antes de la inauguración, y ahí va, bueno, os puede gustar o menos, no repito ahí, o sea, no quiero entrar en valoraciones personales, estéticas, preferencias, pero bueno, si os dicen que esto es una exposición del fulanito y cuyos cuadros se venden a X miles de euros, supongo que alguno de nosotros no lo creemos, ¿no? Entonces, claro, reivindico de nuevo, ¿no?, el valor estético del resultado que adentro de lo que es l'art brut tiene su cabida. Este es el día de la presentación, y también es importante para que los chicos vean que hay gente que está interesada en su trabajo, en sus proyectos, y esto es un resultado importante.
En estas fotos hay un chico que estaba dentro de Cangiupia. No os diré quién es, claramente, pero y aquí también me interesa, ¿no?, esta solapamiento de roles. Esto yo lo encontraba un poco más fácil cuando trabajaba en los manicomios. Una de las cosas que me interesaba mucho en trabajar en estas instituciones era que no sabían quién era, no sabes quién es quién. O sea, no sabes quién son los internos, no saben quién son los psicólogos, no sabes quién son los enfermeros. Después de 20, 30 años adentro como enfermeros o como psicólogos, psiquiatras, también desde el punto de vista, digamos, psicológico y físico, te vas haciendo más parecido al contexto. Y entonces, claro, no saber quién es quién hace que tratas todo de la misma manera. Y entonces, claro, eso era lo que me interesaba a mí. En el centro de justicia es un poco diferente, porque ahí las pautas y los roles están muy bien definidos, se sabe quién está vigilando, quién son los educadores, pero sin embargo, cuando salimos aquí ya somos todos iguales, porque aquí dentro no sabéis reconocer quién es quién. Pero claro, estas imágenes y la digamos la posibilidad que los resultados para los chicos se fuesen visibles de cara a la comunidad era uno de los grandes elementos, porque decía, bueno, entonces qué, ¿venderé mi obra o la verán otros? Bueno, la primera respuesta, no sabemos si la venderás. Eso es un proyecto claramente sin ánimo de lucros, no hemos vendido nada hasta el momento, todo está catalogado, está registrado, digamos, los derechos son de los chicos, la autoría es compartida, no vamos a lucrarnos con este proyecto, pero bueno, si hay la ocasión de hacerlos, sí que mi intención es, si se pueden vender estos dibujos, se venderán para luego reinvertirlos en proyectos similares. Entonces, digamos, estamos adentro de lo que son los circuitos, queremos estar adentro de lo que son los circuitos oficiales del arte desde la perspectiva del art brut. Entonces, claro, ¿qué ha funcionado y qué no ha funcionado? Yo, reflexionando un poco en las semanas anteriores, hay algunas cosas que evidentemente no se esperábamos que iban a funcionar, ¿no? Y aquí he señalado unas siete. La primera es la aprobación de nuevos roles, la posibilidad que vayamos cambiando, ¿no? Ahí estamos, somos presos ahora, o estamos, digamos, en contexto en el cual tenemos privadas algunas de nuestras libertades, pero bueno, es ahora, no será. En particular, esto vale para la justicia juvenil, donde, digamos, esperemos que sea una etapa provisional, temporal de la vida de esos chavales. Y algunos de los cuales no habían pintado nunca, porque no se habían escolarizado. Esto me pasa cuando trabajo con la gente normal, entre comillas. No sé, una pregunta podría ser, ¿cuántos de vosotros han tocado pinceles o cuántos de los adultos actualmente han vuelto a tocar pinceles o plástica en general, siempre y cuando no se dedican a la educación? Porque esto siempre nos ocurre cuando nos estamos escolarizando. Luego, Si voy por contables o voy por abogados, puede ser que hayan pasado 20 años que, no, simplemente para dibujar, hasta que no vuelva a tener hijo y que vuelva a tener estos materiales, pueda haber perdido esta práctica, ¿no? Y que es una práctica muy, 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 muy relajante en sí misma, ¿no? Sin pretensión de hacer arte. Luego, una clave, a vosotros probablemente lo conocéis mejor que yo, pero el compromiso de los educadores. Estos proyectos ha ido modificando un poco lo que era el calendario de CanUPA. Entonces, sin la buena voluntad, no lo digo por decir porque estoy aquí, porque si no es la verdad, es la verdad, en el sentido que sabemos muy bien que en los centros de justicia, ¿no?, hay pautas, hay reglas, hay horarios y hay una disciplina.
Y no sé, en Canyupia una de las educadoras, Roser, la coordinadora, varias veces tenía que mover esos dos paneles, entonces se veían paneles moverse solo, porque el panel es 1,80 m x 1,80 m, tiene un alma, una cruz en el medio, la puedes agarrar, no pesa mucho, y lo puedes mover de la sala donde hacíamos las actividades hasta donde se almacenaba. Y claro, esto en un horario que era aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando coincide con la pausa de la comida. O sea, quiero decir, una serie de obstáculos que si por varias razones los educadores, los psicólogos o quien digamos está dentro de la gente no tiene gana de mojarse, no tiene gana de colaborar, ya el obstáculo se hace muy difícil, ¿no? Entonces, digamos que la actividad, nosotros hemos tenido, yo he tenido la suerte que ha cuajado muy bien en el centro con todo el equipo de educadores, porque no sé, por varias razones, ¿no? La número 8 que veis aquí, suerte, es una de estas, ¿no? Tiene que coincidir con el proyecto educativo que se está desarrollando en el centro en aquel contexto, tiene que tener una buena acogida, porque si no es muy fácil que pueda tumbar la iniciativa enseguida. Luego, era interesante también ahí ver que no se enseñaba a pintar, estábamos todos pintando, ¿no? Entonces los voluntarios, un papel fundamental. ¿Quién son los voluntarios? Chavales de la misma edad de los chicos, o más o menos un poco más grandes de los chicos que están en Canyupia. Entonces ahí, claro, la comparación con ellos, entre los voluntarios y los chicos, era más fuerte que conmigo. Conmigo hay más de 20 años de diferencia generacional. Con los chicos, claro, había chicos que hacían voluntariados y los demás, los que estaban dentro, le preguntaban, pero ¿por qué vienes aquí? ¿Vienes a gratis? ¿A hacer qué? Con nosotros, además, que no somos, ¿no? Según la proyección que nos hacen entender, no somos lo mejor. Entonces, claro, ahí esto había una empatía muy, 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 muy fuerte. Y claramente, ¿no? Le expliqué, ¿qué haces tú? Ah, yo estoy estudiando Derecho y luego vengo aquí a hacer unas actividades. Entonces, claro, la cercanía ha sido otro de los elementos fundamentales. Y luego, el dibujo y el collage, repito, era para ganar, para sí, vencer un poco, ¿no? Este medio miedo a decir qué hago ahora adelante, yo no sé pintar, no. Bueno, ahí decíamos, empieza con algo, con instintivo, o con lo que surca, y luego va siguiendo. Y había chicos que se pasaban los primeros 20 minutos buscando en la revista algo que le pudiese interesar, y a partir de ahí iban siguiendo el dibujo a partir de la foto. Otro elemento es la que he definido aquí, la componente externa 1 y la componente externa 2. A mí también me preguntaban, pero tú eres artista, tú vendes los cuadros, ¿qué haces? Etcétera, ¿por qué vienes aquí? Entonces, claro, le interesaba, uno de los elementos que siempre surgía era, pero ¿por qué lo haces? Si lo haces a gratis, ¿no? Uno de los elementos que siempre preguntaban, si no tienes un retorno inmediato, ¿cuáles son tus motivaciones, ¿no? Y bueno, yo le explicaba lo que he contado a vosotros, sí que tenía mis motivaciones personales, ¿no? Al final, y yo, si queréis, juntamente a otros, he sacado un cuadro enorme que solo no hubiese podido hacer, que si hubiese hecho solo no hubiese salido de esta manera, hubiese salido otra cosa. Y entonces, claro, para mí, como en mi trayectoria pequeña de artista, tiene un valor. No es el monetario en sí mismo en el breve momento, pero se lo explicaba. Y luego, porque me interesaba, me lo pasaba bien con los chicos. Y la componente externa número 2 es saber que luego los resultados se iban a presentar. Entonces, claro, veis que son todos un conjunto de pequeños aspectos que juntos, con un poco de suerte, permiten que el proyecto se lleve a cabo bien, tenga su, digamos, su camino, y entendéis muy bien que ni bien falle uno de esos aspectos, lo tenemos complicado.
He desarrollado, he hecho otros talleres donde, digamos, las pautas eran más marcadas. O he participado, digamos, como asistente en otros talleres, en los cuales, por ejemplo, pedíamos a los chicos de pintar a partir de un color o a partir de unos vídeos, ¿no? Entonces asociábamos colores vivos con músicas también, de cierto tipo, y luego cambiamos colores más tristones con música menos viva, más triste. Y en este tipo de talleres donde ya poníamos pautas, la cosa funcionaba un poco menos. Funcionaba un poco menos porque bueno, se requería un esfuerzo de concentración a los chicos y a las chicas que probablemente no era lo que se esperaban. Uno de los elementos que digamos físicamente nos daba la impresión que esto funcionaba era la manera en la cual pintaban los chicos. Estos cuadros son grandes, a veces lo tirábamos al suelo. Y entonces los chicos tenían la posibilidad de tirarse al suelo y pintar como si estuviesen tirados. Y esto te da un poco la sensación también de relajación, ¿no? El no estar sentado, el poderte mover, el poderte tirar al suelo y pintar, siempre con la ayuda de música. Yo he tenido que comerme, entre comillas, la música que me proponían estos chicos, desde el reggaetón, me pilla lejos por generación, pero bueno, hemos llegado a un compromiso y a veces lo tormentaban nosotros con clásicos de los años 70, que para ellos son infumables, pero bueno, ahí también era una componente, digamos, que permitía un acercamiento, ¿no? Porque teníamos un tema sobre el cual, digamos, compartir o debatir, y luego servía también para estimular las sesiones. Nada más que esto. No creo haber dicho todo lo que quería decir, y si tenéis preguntas, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo darte la enhorabuena a ti y a todos los voluntarios. Digo, no sé cómo lo habéis hecho, supongo que eran jóvenes que iban cambiando, ¿no? Iban rotando, no eran siempre los mismos jóvenes, ¿no? Digo, porque a mí me cuesta mucho con la motivación. A nosotras, bueno, a mí me gusta dibujar en el módulo, hacer algunos dibujos. Bueno, y aquí está Eva, mi compañera, que al final acabamos ella y yo pintando los ratos de películas porque las niñas se desmotivan, empiezan súper animadas. Pero luego, pues no lo sé, supongo que será problema nuestro, pero al final acabamos más las educadoras y ahí lloriqueando de venga va, veniros, vamos a pintar. Y al final las chicas más nerviosas son las que se acaban sentando, y la verdad es que como es una actividad que relaja mucho, es muy gratificante porque desconectas la mente, pero a veces nos cuesta que empiezan muy animadas y después acabar la actividad cuesta bastante. El micro, perdona. Entonces, la motivación, no sé cómo lo planteáis para que siempre los chicos estén ahí animados a... No, tenemos una ventaja, que venimos de fuera. Ajá. Entonces, claro, no... Claro, no, la confianza no, hace no, mucho. Nosotros es, mira, viene Andrea desde fuera los jueves, con dos voluntarios. Entonces, claro, esto ya pone un poco más de... No, es más sexy que no... Tengo los educadores de toda la semana, ¿no? Entonces, claro, eso es un plus que tenemos, la ventaja, el hecho de ser externos y de entrar, ¿no? Cualquier, eso siempre me lo contáis vosotros, o cualquier elemento desde el exterior en un centro de justicia tiene una repercusión. Entonces, claro, en nosotros la motivación era más sencilla. Y sí... No, a veces ha pasado, chicos, que estaban en una mala tarde, en una tarde pésima, y no, porque el juez no le había dado los puntos, o porque... Entonces, claro, ahí costaba más, pero en general... Yo, italiano, exótico, ¿no? Y además los chicos, los educadores, los voluntarios que son de coetáneos, esto, digamos, sí, estas eran las componentes clave para que no hubiese, digamos, problemas motivacionales. Yo veo interesante ver cómo en tu exposición se refleja cuando has hablado de esas pequeñas cosas que hacen que una cosa tenga éxito o no, que precisamente és un exemple del que volem amb la guia, que és identificar aquestes coses que molts cops queden
ocultas o no explícitas o no programadas, pero que son realment les que al final fan que una cosa funcioni o no. Sí, sí, sí. Has parlat d'això, tu, no? D'aquestes cosetes, que pues, això, de que tothom estigui implicat, a vegades el fet de que un professional no estigui implicat en algú fa que allò ja no funcioni, o ara mateix lo de la motivació, que sigueu persones externes, tot això és important anar identificant perquè així podem anar sistematitzant la feina. Para los chicos y la chica era importante ver que el educador que también pintaba. Claro. Que digamos ahí éramos más o menos en aquestas dos horas todos iguales. Entonces, claro, el educador puede tener dos opciones. Se pone ahí mirando porque está cansado, porque está preparando la sesión de después, o se puede digamos, involucrar y pintar. Y claro, y esto te lo hace ver en otro, no, se vuelve ahí, es el cambiamiento de los roles que a veces te permite, ¿no?, mirar el mismo contexto desde una perspectiva una mica diferente. Y esto creo que también ha ayudado un poco. Hi ha alguna pregunta més? Bé, doncs deixem per acabada, no?, la ponència de l'Andrea. Sí? Gràcies. Muchas gracias a vosotros.